Hola, hola a todos los que están conectando acá por las redes sociales con el compa Félix. Pues vénganse, Rosy, vénganse acá con el Félix a ver dónde los va a llevar. Y los vamos a ir a comer unas tortas la güera. Y si no, le compras un sombrero. Una hat, así le dicen, ¿eh? Una hat. Acabo tenemos diferentes estilos, tío. Pues en fíjense, pues es la primera vez que venimos para estos rumbos, especialmente para mí. Pues para las tres, porque vengo aquí con Rosy, la niña Ivana. Y queremos documentar y más que nada pues explorar lo que son estos rumbos de acá, estas bellezas de acá de nuestro lindo Michoacán, México, para ver qué vemos. Y más que nada, pues si ustedes tienen la oportunidad de venir para acá, pues ya saben más o menos cómo hacerle o qué esperar. ¿Alguna vez si quieres una michelada? Una escalada. Ándale. ¿Qué fue lo que ordenó tu hermano anoche, Rosy? Tepache. ¿Cómo? Tepache. ¿Qué será eso? Porque parecía como Pepsi, pero no, nada. No. Nada, pues. Es otra cosa. No tengo idea cómo la hace. Necesitamos que preguntarle al señor que lo miramos todo. Pero era una bebida y parecía como si fuera una bebida, esas de. Como si fuera una rusa. Porque le pusieron ¿Por dónde vamos a ir? Dice que irá, por decir, pues si los dos van a venir y tienen el estacionamiento público. Nosotros estacionamos acá en la carretera. Es que yo me imagino que aquí pues se pondrá bien crazy, especialmente lo que son los fines de semana. A tiempo de esta grabación es entre semana y pues, mira, Rosy, pues mira, parece como si fuera esto. Mira, pues aquí dice que son micheladas, pero por el color. Pero no es, ¿verdad que no? No. Ok. Es que pasó un señor en una bicicleta y tenía sus cosas ahí para hacer. ¿Cómo dices que se llama, Rosy? Tepache. 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 Oh my god. Are those nets? What are you telling me? Those are just daydreamers. No, y la fíjate, y luego la de atrás los cogimos el día de hoy para venirnos para acá. Porque no. Generalmente, todos los lugares de. Que son como de turista y de todo eso, de alta tráfico. Sí, entre fin de semana y olvídense. Digo, el fin de semana ese es el. No. Y pues digo que es entre semana. Y así me gusta, ¿eh? Así. Está fresco. Y está fresco. Oh, a ver, ya ni les enseñamos acá la naturaleza, las nubes y la frescura. So, aquí tenemos las taquillas, boletos para Janitzio. Los acaban de informar que la taquilla los movieron para, como que dice, para de este lado para acá. Y ahorita entró pues a Rosy, la niña del baño, que está a 5 pesos por persona. Y aquí tenemos, como dice, una vendimia de pues de cositas aquí. This, y ahorita no vas a agarrar, tú dijiste que querías este, ¿no? Dice not... Ivana que va a comprar este. Mm-hmm. Vamos a agarrar este. Sí, ¿no? Ah, pues sí, muy bien. Eso es muy cierto. Muy bueno. Adiós, ¿eh? A ver, ahorita que les dé la muestra Ivana, a ver ahorita le va a dar la primera mordida a Ivana. ¿Sabes cómo se me figura a mí? Como si fuera esta comida de pajarito. Creo que también, no sé, tiene la misma textura y todo. La primera mordida. A ver, ahora yo. A ver, Rodri.
Pues vénganse, vamos a seguir para acá. So, de aquel lugar ya los movimos. Ahora por acá. Pues dijeron que para acá. Un churrito, muchachos. ¿A cuánto el churrito? Vamos a sabor fresa. Vamos a calar. Dice mi niña que yo no de fresa. ¿Fresa? Ahorita no, mira, le vamos a dar uno a Iván. ¿Nera? ¿Nera? A ver, Iván, otra mordida. Ahorita que acabo de masticar la otra. Yo le doy por ti, ¿verdad? O no, tú, yo quiero churro. A ver, ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Oh, yeah. Gracias. Hey, this is more. Dad, why did you do this? You're like... Gracias. Gracias a ustedes. Ay, A ver, dame el que quiero probar. A ver, Rosy también dice que va a agarrar. Pues tres. Y no, pues lo mismo, porque dicen que... ¿Es lo mismo? ¿Para qué? Esos son los boletos. Ya, vénganse, no me las sombrías. ¿Y van a darle los tickets al señor? It's better because they're showing up. ¿Pero tengo que dar? ¿No me puedo quedar con ellos? La casa se llama Carmela. ¿Y esos mismos se usan? ¿Esos mismos son para regresar? Sí. Okay. ¿A las 6:30? Okay. A las 6. Okay. Gracias. Vénganse. ¿Y le seguimos con la pareja que va aquí? Ven que vamos a seguir a esta pareja. Y como les digo, como es entre semana, no hay tanta gente, ¿verdad? Entonces vamos a ir todos juntos allí. Ten cuidado. Yes. So, mira, tienen aquí como un brinca jodedera. No, no te vayas a estrompazo. ¿Pasan? Mira. ¿Va a ser este de aquí? No, venga, ya. No sé si a ver, pura familia. Súbete, corazón. Ya, pasa. Aquí lo vamos a sentar, y aquí un lado del chofer. So, ahorita ya vamos como que dice ya despegando.
Pero aquí tenemos un señor pescador, ahorita le va a dar Ivana sus pesitos. Gracias, Karin. Gracias. Qué chido eres. Ah, qué bonito, ¿eh? Bueno, perraza, ya llegamos. Ahorita vamos a arrimarnos para acá a este lado. Ahorita que se baje los demás. Se los dijeron que media hora, pero neta, no se sintió nada de media hora. Eso era como que más o menos un tanteo, media hora, pero no. En realidad era menos, mucho, mucho menos. Y luego lo que se me hace bien chido es ese clima, pues el clima raso es lo que se me gusta bien mucho, que está todo fresquecito. ¿Te imaginas, raza, para el día lo que es y todo eso? Ay, qué suave. Ahí tienen el primer anuncio, mira. Canijo, hasta creo que le mencioné que decía que tirolesa es lo que se me hizo bien chido. La tirolesa. La tirolesa va a ser aquí, este hilo que está aquí. De aquí a cara. Entonces, ahí yo me voy a quedar atorado aquí en medio. No. Con mi peso. ¿Cuál? Sí, es lo que está mirando. Dice que la subida, ¿no? ¿Cómo es? Fíjate, pues ahorita acabamos de llegar, solo lo que se me hace bien chido es todos los artesanías que puedes conseguir, pues, aquí de lo que es de tu recuerdo. Es lo más chido, que te lleves algo, tienes que llevar algo, o sea que nosotros los damos llevando lo que es el recuerdo del video, más aparte de los recuerdos de acá de porquito de artesanía. Pero ahorita de regreso, pues te imaginas, para estar comprando, llevando todo para arriba y atrás, para cargarlo para atrás, pues mejor ahorita lo que quiero hacer es daros el recorrido para arriba, hacer el video y regresamos para acá y llevarlos unas, como que dice, unos recuerdos.
¿Sabes qué? Se me hacía bien chido. ¿Te imaginas cómo fuera aquí con el con una bicicleta? De por lo menos de bajadita, ¿verdad? Uno de bajadita bien chido. So, llegamos a esta sección de aquí y pues también como en cada nivel que vamos subiendo, pues tienen lo que es la vendimia aquí de todo. Y pues yo lo voy a seguir para acá. Muchas opciones para agarrar bebidas y comida, un poquito de todo. Mira. Suerte. Que quiero un jarrito ya. Están viendo. Pero venga, de raza, vamos a seguir por acá. Mucha artesanía. No, estoy nadando. Al entrar,
descargando clases. Así es. Y de hecho va bastante bien. Vamos a arrimarnos a la vista, a ver cómo nos ve aquí. Yo estaba, pues dije, ahorita que lleguemos hasta arriba les voy a mostrar, pero... Pues ya llegando acá arriba, entonces como quien dice, tiene la restaurante, pues diferentes platos. Tienen chile relleno, bistec, enchiladas, pescado. Pollo de camarón. Ah, no, perdón. Hoy nomás el pollo de camarón, o más bien pollo y camarón. Pero es como caldo tirar. Lo que hizo ahorita es que se vino a... De este lado tienen un... Como que es un lado de un parque. Mira. Y bueno, ya se plantó ya. Eso sí me gustó mucho porque, pues, te imaginas, pues, uno de, pues, de adulto viene a sacarse fotos y eso, la otra, ¿verdad? Pero, pues, para los niños, pues, quien dice los juguetes que vienen vendiendo aquí, a venir más acá abajo. Pero más que nada que tengan algo para divertirse, y esto de aquí está perfecto. Tienen la resbaladera, los columpios. Tienen un árbol tremendo. Wow. Y lo que digo que ayuda bien mucho, pero bien mucho es la, pues, como quien dice, la
el clima, que está nubladito. Está nubladito el día de hoy. Y además, aparte de eso, tienen la comida. Ah, pues ahorita ya pasó. ¿Qué sería? Pues estaba jugando Iván un ratito. Nomás para que, como dije, pues lo bueno que tienen esa sección para que jueguen los niños. Entonces ahora vamos a ir para acá para agarrar la el ticket, o como dice, el boleto, para entrar pues adentro de aquí. No. So, el tiempo de esa grabación, pues la los boletos, enséñaselos a Rosy, mira. Entonces, como quien dice, cada de estos son 10 pesos. Y es pues para meterlos para acá adentro. Y aquí están los niños jugando. A ver, como es la primera vez, los vamos a ir por... Ivana, yo me quiero ir por aquí, por el medio, venga, en serio. No, ahí hay escaleras. Sí, pues yo no uso escaleras. Agarra la sombría. Mira, 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 mira. Soy yo, Iván, y lo están haciendo por aquí, por el medio. Algo diferente. I'm scared of heights. Mira qué chido era. La Rosy anda buscando los escalones. Y nosotros ya llegamos acá. Dile, Iván, dice Iván que se escalea por aquí. ¿Quién sabe hasta...? No, no se puede. Pues estando acá arriba... Ah, tienen pues para sacar más fotografías. Dice Ivana que se va a resbalar, a ver. Nomás vete despacito para que no te vayas a quemar el rabito. O sea que causa fricción. Despacito, mami, despacito. Al rato va a estar con dos agujeros en las pompis. Y así como traía el gorro, parecía el... ¿Cómo es el Stinky Pete de los Toy Stories, Ivana? A ver, levántate la cachucha otra vez, el gorro. Para arriba, así como... Como el de Toy Story. Así. Can we just go upstairs? Vamos a agarrar los boletos. So, ahorita lo que vamos a hacer es que estoy mirando que tienen los muchachos que sacan fotografías. Y igual como allá en Plateros, a Fresnillo, Zacatecas, lo vamos a tomar una y pues que represente pues que estábamos aquí en Janitzio. Se me hace un muy buen recuerdo porque es lo que se lleva uno de aquí, de más aparte de las fotos y todo eso, un recuerdo. A ver, entonces ahorita ya lo sacaron la fotografía, lo sacaron diferentes ángulos. Lo que yo quería es que lo sacara pues con el monumento de aquí, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque tienen diferentes ángulos como por el agua y todo eso, pero el monumento es el que les gustó más. Y como dije, eso lo sirve de recuerdo. Y otra vez vamos a pasar para acá adentro. De cada lado de la pared tiene pues como un mural.
Es como quien dice, cuando vayamos para arriba y lleguemos hasta arriba, los va a tocar a venirnos de regreso a la misma forma. Yo ahorita que estábamos subiendo para arriba, yo miré toda la gente que estábamos subiendo para arriba, dijo que okay, nomás va a ser para arriba y el otro lado va a tener una salida, pero no. Así como va subiendo por los escalones, viene uno de regreso. Soy la que tenemos un joven acá sacando fotografías en diferentes estilos para llevarse un de recuerdo. Entonces, como estaba hincando aquí y tenía el familiar ahí arribita para que sacara la foto ahí. Me salió bien chida, ¿eh? Muy buen ejemplo de cómo sacar fotos aquí. Un tip que sí, neta que sí nos gustó mucho desde un principio, que dije que es entre semana. Yo me imagino que pues se pondrá aquí a super yes, ¿no? De personas, pues, de que quieren venir a estar al mirador. Y así ahorita vamos de regreso ahora para abajo. Thank you.
Bueno, pues ya vamos saliendo. Estuvo bien, vámonos para acá, vente. Estuvo bien chido. Una cosa que le estaba pues diciendo desde cuando estaba allá arriba es de que, raza, en serio significa bien mucho cuando vienes aquí lo que es el... Mira, acércame para acá, este lado se mira bien chido. Es una gran diferencia venir aquí lo que es entre semana que el fin de semana. Fíjate, hoy que estamos entre semana, no hay tanta gente, no está pues sobre lleno, porque yo me imagino que especialmente lo que es viernes, sábado y domingo, especialmente los domingos, que es cuando descansa la mayoría de gente aquí en México, pues se pone saturado, especialmente para subir para allá arriba. Yo me imagino que habrá una línea para entrar para arriba, pues porque se pone así de gente. Y eso fue lo que me gustó bien mucho, de que es entre semana, para subirse uno en el barco, el estacionamiento, la comida, la gente que se te arrima pues para que les compres cositas, artículos, se me hace perfecto porque como que te pueden atender un poquito más mejor. Y pero sí, ahorita lo que vamos a hacer, vente Rocío, vamos acá, vente mami, vente. Se me hace pues bien, ese es el único tip que les voy a dar, que sí me gustó bien mucho, es de que vengas en el entre semana, si es que se puede, porque ayuda en todos aspectos de todo. Y luego no nomás es que, a ver, déjame hacer más para acá, el clima, raza, ay, 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 el clima ayudó mucho, porque mucha gente estaba diciendo que, fíjate, cuando estábamos allá abajo dijeron, oh, que la subida de aquí para acá está pesada, pero que según lo que es de aquí para arriba, que estaba igual, dije, nah, el de aquí estaba súper fácil, porque va como escaloncito y luego caminas alrededor, y luego otra vez escaloncito y caminas alrededor. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que, no sé si vamos a comer aquí o allá abajo, pero lo vamos a seguir. Vamos a ser famosos, ¿eh? Saludos, mira, qué buena onda. Y te imaginas, ahí les baila. Esos son los mejores momentos de uno cuando vienes uno con la familia, que son bonitos recuerdos. Las felicidades y todo. Ahí camina. Bueno, pues raza, ya llegamos aquí donde los vamos a regresar pues para atrás. Neta que me la pasé bien chido. Agarramos un poquito de todo. Y ahorita como que no se los vamos a ir en el barco para atrás. Y todos modos, sí, el único tip que les voy a dar, jefe, sería, pues vénganse en el... Es el único, es que lo que ayudó bien mucho. Vénganse en el... Si pueden, entre semana. Si pueden, si no, pues ya, ¿qué se va a poder hacer, eh? Y más que nada, agarren cambio, porque el día de hoy sí batallamos un poquito con... Que el cambio, ¿verdad? Batallamos muy mucho con el cambio y... todos, ahí. Saludos a todos los que se conectaron, Ahí nomás, ponle like y pues sí. Ahorita ya como dije, ya los vamos aquí, saludos a todos ustedes. Y pues sí, los guachamos y los guachamos en la next. Déjame ver qué hora son ahorita. Ya tiempo de... Ya nomás faltan media hora para las 6. Y ahorita nos vamos, como dije, vamos a regresar. Y ya, pero... Neta que lo pasamos muy bien. Estoy bien agradecido que tuvimos la oportunidad de venir para acá y pues sí. Bueno, pues los guachamos y los guachamos en la next. Saludos.